¡Ey, qué pedo, vatos! ¿Cómo están? Pero que estén súper chicos. Bienvenidos a Days Gone. Sale de aquí, vatos. A la madre, ¿cómo me bajo? ¿Qué es esta madre? Espera, ¿qué? Ah, ok, ahí está. Bueno, hay uno de estas. Maldición. ¿Dónde O sea, vivo? tu brazo no mejorará. Pues no. Hijo de puta. Debo encontrar algo para su brazo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esta flecha, güey? Refugio en la montaña. No puede suceder. Ah, ok. Como esos refugios, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tengo que caminar? No. No. Ah, no mames, automática está mal. Ok. No me llevaré la moto de Boozer. Tengo que llegar a la mía antes de que oscurezca. ¿Qué demonios? ¿Qué? Boozer, ¿estás despierto? Sí, Dick. ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien husmeando por el refugio. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? No tengo idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde vino. Deacon fuera. Perro, ¿quién eres? Ya te vi, estúpido. Pues es tía, tú más chismoso. O chismosa, no sé. A ver, correr y rodar. Puntería y descenso. La gravedad afecta las flechas para... Ay, güey, pues su trayecto... Cuando le dispares, a un objetivo lejano apunta hacia arriba para que la flecha... Ok. Despeja el campamento de merodeadores. Ok. Modo sigilo. Oh, ya valió madre. Porque sigilo es lo mío. No se preocupen. Ah. Binoculares y marcado, alterna los binoculares con esto. Y mira a los enemigos para marcar. Esto te permitirá seguir sus movimientos. Si marcas a los enemigos humanos, podrás ver su grano de alerta. ¿Qué averiguaste? Es justo como dije. Esos errantes que vimos montando la misma moto se refugiaron más allá del camino. ¿Sí? No es posible. Las instalaciones están completas, con una especie de torre de vigilancia, valla y todo, listas para que las tomemos. Suena bastante bien. Yo digo que vayamos cuando oscurezca, matemos a esos hijos de puta y tomemos el lugar. Ah, sabes que tendrán armas, ¿no? Parecía que uno de ellos estaba lisiado. Podemos con ellos. Sí, váyanse al carajo. ¡Ey! Los puedo escuchar, ¿eh? ¿Qué tal? Bien. Bien, aquí vamos. Sí. A ver, tu culo, mami, ¿no? ¡Huevo! ¿Ves que les dije? Sí, sé, hombre, más que... Puedo usar esto. Es que me matan, pues, es a propósito. Es parte del plan. Va, 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 va. Amaré eso. Cambio rápido de arma, presiona el triángulo para cambiar rápido a tu arma principal. Mantén presionado el triángulo para cambiar rápido a tu arma especial. ¿Así? Vientos, 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 vientos. Ok. Un estúpido. Otro estúpido. Escucho Honduras. Ah, qué pedo. Escucho Freakers. Mofoco. ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Abran fuego! ¡Mierda! Es parte del plan, es parte del plan. Pocas municiones.
¡Vamos! ¡Estúpido! ¡A huevo! Recupera el sigilo. Si el enemigo te detectó, sal de tu campo visual y escóndete. Lo que estaba haciendo. No me ves, no me ves. Ya me vio. ¡Au! ¡Au! ¡Dark Souls, puto! ¡Hueva! Ese era el último. Debieron seguirnos hasta aquí. Hijos de puta. Lárguense de la montaña, O'Leary. Boozer, encontré el campamento. No, solo un par de errantes que querían mudarse a nuestro refugio. Como estábamos diciendo, es hora de pensar en irnos al norte. Primero curaremos tu brazo y después nos preocupamos por ponernos en marcha. Iré por mi moto, de con fuera. Ah, malditos freakers. Más chatarra. El carrote este, o el pick-up, hombre. Tengo ganas de subirme porque, hombre, me da un levantón. ¿Qué? ¿Es bueno ir por el bosque, wey? Porque yo te entendí que The Walking Dead, si sigues el camino, es no sigas el camino, ¿no? Vete por el bosque, es más seguro, ¿no? Creo yo, no sé, no. Oh, maldita lluvia. Si no son los freakers, es la maldita lluvia. ¿Por qué siempre está lloviendo? Pues vete para otra parte. ¿Dónde demonios estoy? Tengo que estar cerca. Miedo, güey. No puedo subir acá, separ. No. No. Ahí está el estúpido, lo vi. Tengo que llegar a mi moto. Acercarme. No soy yo, no soy yo. Yo también soy un friki. No. Ven, ven. ¿Qué les dije? Tengo que acercarme. Vamos, nena, ¿dónde mierda estás? Una ambulancia ahí, checo la ambulancia. Es. Aquí es donde la dejé. Voy a checar esto, wey, a ver. No. Sí. Puedo usar esto. Porque siento que en un momento de estas cosas va a saltar alguien. ¿Verdad? Vamos aquí. Véngase. ¡Ey! ¿Dónde está mi moto? ¡Sopeta! Mi moto. Mi moto no está. Se le va un freaker, wey. ¡Mierda! ¡Puta madre! ¡Maldición, Copland! ¡Oye! ¿Tú eres del campamento Copland? ¡Desviados! ¡Está mi moto! ¡Oye, alto! ¡Espera, maldita sea! Hermano, no me llevé tu moto. ¡Lo juro! ¡No te mataré! ¡Deja de correr! ¡Te voy a asesinar! ¡Pregúntale a Copland! ¡Yo no sé nada! ¡Oye! ¡Solo quiero mi moto! ¡No hice nada! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Está bien! Boozer, ¿estás ahí? Sí, Dick. ¿Conseguiste tu moto? No. Los hombres de Copland se la llevaron de su campamento. Y con fuera. Vamos a correr. ¡Estúpida! No vi tu nombre en esa moto. Ay, me cansé. Vamos, apúrate, llénate. Creo que lo tengo que seguir hasta el campamento, ¿no? No creo que lo tengo que atrapar o algo así. Alguien está en la entrada. ¡Abre! ¡Soy yo! ¡Reynolds!
¡Abre! ¡Estúpida! John, ¿eres tú? ¡Un hijo de puta se robó mi moto! Yo no sé nada de eso. Debes hablar con Manny. Ok. Sí, ahí es a donde voy. Solía ser policía en Fairwood, ¿no? Podrías pensar que nos iría bien con el entrenamiento, el equipo y todo. Cocina de campamentos, puedes conseguir plantas y carne de animales y entregárselas a la cocina de los campamentos a cambio de confianza y créditos. Cada tipo de planta y animal proporciona diferentes recompensas. No solo fue el saqueo. ¿Cómo se que no están contaminados? Porque vi que hay animales zombies aquí. No confío en nadie. Entregar recompensas, puedes obtener y entregar orejas de freakers a los compradores de artículos de los campamentos a cambio de confianza y créditos. Cada tipo de freaker proporciona diferentes recompensas. Era raro, sin darse cuenta de que estaban tan mal como ellos. Pues vender todo, pues no sé. Genial, parece que estuviste ocupado. Ya está. Sí, nos vamos luego. Nos vemos, sí. Hola, Manny. Oye, hace tiempo que no te veía. O quizás estuve muy ocupado, trabajando. Si te esfuerzas, te alimentan. Sí, así es la vida de campista. Sí, la vida de un campista. Una vez leí un libro, El Zen y el Arte de la Reparación de Motos. ¿Lo leíste? No tenía tiempo para libros en esos días. Sí, tenía una tienda en Fairwell. Hacía que todos los mecánicos lo leyeran. Decía, nuestro trabajo requiere mucha paz mental. Prueba a trabajar con hambre. Eso ayuda a concentrarse. Manny, estoy buscando una moto. ¿Ah, sí? Hey, wow. No quieres esa. ¿Por qué no? Bueno, acaba de llegar. Un maldito hijo de puta la dejó en la mierda para que se oxidara. Estaba muy desgastada. El cabrón que la usó no sabía nada de motos. Pobre idiota. Sí, exacto. La llenaron de balas. Acabamos de desarmarla. Ni siquiera tenía bomba de combustible. Nos habría venido bien. Ay, vaya, una bomba. ¿Cómo esta? Bueno. ¿Como esta, Manny? Bueno. Oye, cuando dije cabrón, hablaba de los idiotas que trajeron la moto, porque ni siquiera la aseguraron bien. Así que la dejaron suelta y recibiendo golpes y... Dick, tenemos que hablar. Parece que tuviste algún problema. A veces me pregunto... Los muertos nos hicieron pedazos anoche. Nuevo. Han estado dos veces ahí. Algunos dicen que te buscan a ti y a Bustos. La gente dice muchas cosas allá afuera en la mierda. El virus le hace algo al cerebro, el lóbulo frontal. La gente de aquí se cuida entre ellos. Pero si se quedan varios días sin comida, pues verás cómo se pone. ¿El lago no es suficiente? Sacamos muchas truchas. El lago se llena de nieve. No queda nadie para abastecerlo con pescado. Así que tarde o temprano se acabarán. Como todo lo demás. De niño cazaba aquí con mi padre. Construíamos trampas para venado por aquí. Poníamos trampas de sal debajo y los atrapábamos. Algunos inviernos teníamos tanta carne que no se terminaba. No creo que en ese entonces fuera legal cazar venados. Mi padre solo seguía una norma, la Constitución de los Estados Unidos. Si pudiera vernos ahora. Estados Unidos, la tierra de los libres. Eso somos. Vi a Leon el otro día. ¿Sí? Me estaba trayendo algo. ¿Estás seguro? La gente aquí está sufriendo mucho, Dick. Oh, Leon. Doc dijo que se marchó, nadie lo ha visto. Te diré algo. Tú encuentras sus cosas y me las traes. A mí, Dick. Haz eso y bueno, veremos qué puedo hacer por ti. La moto. La que tu gente robó, la que destrozaron. Recuperamos, Dick. Recuperamos. ¿Está bien? Uh-huh. Intentaré tenerlo en mente.
Por cierto, bonita gorra. ¿Qué? No, esta. No vuelvas a tocarme. Un momento. Leon llevaba una gorra igual, ¿no? Jacob, te juro por Dios. No. Si quieres hacer negocios aquí, tienes que hacer encargos para mí. Jacob. Mierda. Ok. Como sea, ya estoy aquí. Así me gusta. Unos errantes han estado atacando los viajes de mis cargamentos. Se metieron en la torre de radio en la montaña Leary. ¿Ese no es tu territorio? No, no lo es, pero me encargaré de ellos. Más te vale que lo hagas. Este, lo compré por internet. Estamos en el apocalipsis. Ya veo. Ah, sí, sí. Feliz cumpleaños. Creo que él tenía un hijo. ¿Qué es esto? Sí, Hope. Supongo que ahora nadie se llevará nuestras armas, ¿o sí? Sí, ¿qué pedo? ¡Hola, Javi! ¿Cómo estás? ¡Es apocalipsis, puto! ¿Qué? No, Javi, ¿qué te quiero? Ok. Ey, aguanta. ¿Ya podemos mejorar armas o todavía no? O todavía no. Hay que bajar como personas civilizadas, ¿eh? Así mero, qué pedo. La última vez que estuve en la carretera... Mira, te dejaré comprar cosas, pero eso es todo. Me encontré con... ¿Así ya puedo? Ok. Mercaderes de campamento, compro componentes para fabricación, armas, municiones y accesorios con los mercaderes de los campamentos. Si tienes créditos y confianza suficientes, obtendrás acceso a nuevos objetos conforme aumente tu nivel de confianza. Cuando compras un arma, esta se da automáticamente a tu casillero de armas. Ok. Una manada de perros infectados. Che, brujería, güey, qué pedo, ¿cómo que automáticamente? Los llaman runners. Mejoras, no pueda. No, no puedes mejorar. Nah. Hoy no comprarás, pero tú eres valiente. No, nah, estás bien caro. Nos vemos. A la mierda. Oye, tu Dick, negocio. Dick. Espera, solo quiero decirte que lo siento. No lo sabía, te lo juro. Oye, ¿tienes alguna idea del tiempo que le dediqué a esa moto? Estaba muy modificada, Manny. Lo sé, lo sé. Te recompensaré, lo juro. Armé una nueva. ¿Le llamas moto a ese pedazo de mierda? Lo sé, no es... mira, estaré alerta a más piezas. Lo voy a hacer, lo juro. Sí, ¿y qué hay de mi tanque de gasolina, Manny? El que me dio mi esposa muerta, ¿también vas a buscar uno de esos? Cielo, Dick, lo siento. Solo apártate de mi camino. Oye. Gracias a la montaña. Es un tipo que no sabe de motos, es un pendejo de... un idiota, un imbécil, ¿no? Como esto, estúpido. ¡Ala! Está ahí chido, ve cómo las puede. Ah, me encanta este juego. Errantes en la montaña. Y apenas vamos empezando, campamento Kaplan. Así por confianza. O sea que me dan descuentos o algo así, güey. Vete para el viaje. Boozer y yo no podemos ir al norte hasta que arregle esta motocicleta. Ok. Porque no podía decir motocicleta, güey, qué pedo. Bicicleta, motocicleta, ahí está, te podías basar en eso, güey, y luego poner motocicleta, bueno, y consiga equipo mejor. Mira, Manny, ya está. Un segundo. Oye, mira. Puntos de habilidad. Combate cuerpo a cuerpo. Escapista, mata enemigos más pequeños después de escapar de un forcejeo con éxito. Vos échame ese. No me detengas, no me detengas ahora. Escapista, mata a atacante al presionar el triángulo tras escapar. Ok. Bien. ¿Qué, puedes dormir aquí? Amigo, ya te dije, yo no hice nada. Tú. Culo. Tu culo, tu culo.
Mecánicos de campamento, reabastece, prepara, modifica y mejora las partes de tu moto con mecánicos de los campamentos. Tengo cosas muy buenas en existencia. Es para el gameplay, güey. Ok, no puedo... nada, ok, quiero checar bien. You see me rolling. The hate. Ah, calcomanías, ok, a ver. ¿Qué me llama más la atención? Esa se ve chida. Hola, Dick. Creo que no me alcanza para este. Para este, ¿no? Dick, pues sí, tengo un pitot. Para. Está bien, amigo. Tu cola. Aquí estaré, supongo. Tu cola, tu cola. Rayos, esto no es una maldita foto. Chingas, wey. Derrapar, presiona el círculo para derrapar mientras aceleras con R. Hasta aquí me dice, neta. Bueno, pues. Lucer, ¿estás ahí? Sí, Dick. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu brazo? Como te dije, estaré bien. Ok, yeah. Iré al punto de control de Nero para buscar algunas vendas estériles, un ungüento o algo. Sí, claro, como sea. Saldré a asegurarme de que la montaña esté despejada. Buser, no, no. Esas son quemaduras de tercer grado. Tú te quedas ahí a descansar, ¿está bien? Yo llegaré tan pronto como pueda. Creo que... creo... no sé, podría necesitar algo para el dolor. Ok. Una recompensa. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Creo que... creo... Guarda partida en moto, presiona el triángulo para guardar rápido cuando antes sobre una moto no funciona durante un combate, ok. No sé, podría necesitar algo para el dolor. Sí, sí, creo, veré qué puedo encontrar, creo. Aquí está el punto de control de Nero. Debo encontrar algo para el brazo de Buser. Busca la unidad médica, ¿ok? Nada más tengo una flechilla. Médica, ¿ok? Anda, chingados. Es... aquí arriba. Bingo, aquí está. Ahí está, apete. Ah, Nero. Ok, se fue para allá. ¡Ey! ¿Estás estúpido acá? Ah, lo escucho cerquitas, güey, espérate. Vamos, hijo de puta, será mejor que empieces. ¡Qué groseros son aquí, eh! Tengo que encontrar gasolina. De pitos hay gasolina. ¿Aquí?
Es el de ella, Holmes. Gasolina. ¿Cómo es ese pedo? Tengo flechas, ¿eh? Pues esconder, wey. ¿Dónde hay fucking gasolina, pues? Veamos. Oh. Nada. Escucho un idiota ahí. Ah. Este está muy raro. Supongo que no. Vamos. ¡Uy! Muy bien. Está fácil este pedo. Solo no encontré la puta gasolina. Combustible. ¡Ey! Aquí hay. Gracias, juego. Aquí vamos. Ahí está. Eso debería bastar. Ey, 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 tranquilo. ¿Cómo se lanzaba? Ahí está. Sí. Maldita sea, esto los atraerá a todos. Vamos, maldita pasta de mierda. Altavoces, ¿dónde demonios están los altavoces? Vendas estériles, vendas estériles. ¿Dónde diablos guardarían esa mierda? Hola. No pueden pasar. Bye. Los programaron para poder entrar aquí. Ya. Échamela, échamela. ¡Estúpidas! ¡Ey! Sí, vendas estériles. Justo lo que ordenó el doctor. Ahora solo tengo que llevarle esto a Boozer. Hola. Inyector de enero. Puedes encontrar inyectores de enero dentro de sus unidades médicas móviles en los puntos de control de enero. Utilízalos para aumentar tu salud, resistencia o concentración de forma permanente. Tecnología de enero. Ah, alguna clase de inyector. Ah, ¿por qué diablos no? Pues salud, siempre salud. Hey. Sanalia. Ciencia puta.
¿Listo? Ah, altavoces. ¿Dónde demonios están esos altavoces? Ah, se escucha aquí, güey. ¿Qué pedo? Se mueve algo aquí. Están los putos... De haberte largado con tus madres. Amigos. Bienvenido a mi mundo, estúpido hijo de puta. ¡Mamas! No pueden pasar por aquí. ¡Ah! Se rompió. ¡Ah! ¿Y dónde se apaga esto? ¿Lo tengo aquí arriba o todo? Pues no sé. O le disparo. Oh. ¡Cállate ya! No se resista a Nero ni a la policía local. Permanezca formado. Obedezca las órdenes. ¿Qué es el hocico? Boozer, ¿estás ahí? Boozer, contéstame, maldita sea. No contesta, ¿dónde demonios está? Au, au, la pintura, güey. ¡Adiós! Así no, puto. ¡Adiós, Superman! ¡Bye, bye, bye, bye! A la torre, el señal de radio está caída. Haremos repararla. Entonces conoces a estos hombres porque les conté la teoría de Oregon, parece algo personal. Por supuesto que es personal. Quiero ser parte del campamento. No les gustaron las reglas contra robar, violar, asesinar. Tal vez son como yo, solo cansados de escuchar tu paranoica farsa de mierda. Senyo fuera. Una cosa más. Parece que cuando se fueron, robaron algunos rifles automáticos y unas cuantas escopetas. Cuidado. Rayos Cook, gracias por la advertencia. Hago lo que puedo. No confiarme. Haces lo que puedes, hijo de puta. Pelear o escapar, a veces lo mejor es hacer correr si te quedas. Llegué, abren la puerta. Mi amigo pelón. Ay, voy, güey. Oye, Boozer, yo... Ya llegué. Encontré algo para tu brazo. Boozer. Boozer. Oye. Oye. Mierda, Dick. Pude haberte matado. Mira, déjame ver tu brazo, sí. No. Yo me encargo. Déjame ver tu brazo. Que no te preocupes. Mierda. Dick. Gracias, hijo. Mira, voy a reponerme, sí. Voy a estar bien. Él es mi hermano, okay. ¿Qué es trama? O sea, indica lo que qué pedo aquí, okay. ¿Qué tan grande?
¿Qué tan grande es el mapa? No tanto, ¿no? Sí. No, no tanto, ¿verdad? Está bien. No hay patriotas hambrientos. Es un campamento emboscado en la torre de la radio del Cascade. Muy bien. Tengo que hacer mandaditos con este wey, hombre. Se llevan mi moto, wey. Está bien acá, bien tuneada. Y me hacen estas mamadas. ¿Dónde se sale? Está gastando la gasolina, lo pendejo. Como siempre. Muy bien, vámonos. ¡Ah! ¡Uy! ¡Se choca, wey! ¡Bam, bam, bam, bam! Ya sé que gasta combustible, ya. Prometo cuidarlo. ¡Uy! Por acá. ¡Vienen hombres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me disparó! ¡Encuentra cobertura! ¡Uf! ¡Está bien! ¡En algún momento tendrás que pegar! ¿Qué? ¡Procedan! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Dark Souls! ¡Dark Souls, wey! ¡Ah! ¡Pum, perra! ¡A su madre! ¡Atacan! Tranquila, vieja. ¡La mera champa! Les dije, los hijos de la mía, está todo planeado, vatos. Ya te tengo. ¿Qué? Ah. Las necesito más que tú. Retrocediendo, necesito fuego de cobertura. ¿Faltan dos? Atrapen al idiota, él los mató. Estás. Falta uno, ¿no? ¿Estás aquí? Perro, no.
para arriba. Vamos a checar, ¿no? Creo que lo escuché, no sé. Topea tormenta. Ahí te voy, imbécil. ¡Ah! Ah, no estás aquí. No. Pues qué padre, ¿no? ¿Qué se me acercó? ¿No se baja de moja rápida? Ah, no se puede. No está el último, güey. Me falta uno, güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Ey, estúpida, ¿dónde te estás escondiendo, eh? No sé dónde está, güey. Está pasando. Ahí está, güey. Mejor es forma sigilosa, ¿no? Está buscando, güey. ¿Dónde estabas? Te quiero matar. ¡Ole! Ese fue el último. Rayos, ¿cómo poco en tus hombres has molestado? Ok. Bien, este tiene que ser el generador, pero lo llenaron de balas. Bien, con eso debe bastar. Aquí vamos. ¡Suéltala! Si tuvieras balas, yo ya no estaría respirando, ¿no es así? Por favor, señor. No disparo a mujeres cuando tengo elección. ¿Tengo elección? No tengo nada. No tengo a dónde ir. Muy bien, veamos si tienen un búnker subterráneo por aquí. Ay, chinga. Déjame hacer esto primero. ¡Ey! Vamos a llenar el tanque. Bien. Listo. Shoot. Ok, ahora sí. Buscar un búnker, ok. Me quedé dentro, nena. ¡Ey!
Aquí está. Ahí está. Ok. A veces me da miedo bajar las escaleras porque hay juegos donde te acercas a las escaleras para bajar y como el puto mono no se agarra bien, güey, te caes y puta madre. Agárrate bien, hombre. Chingados. ¿Qué es esto? ¿Un mapa? ¿Notas? Sí, bien. Hay patriotas hambrientos. Misión completa. Cazador de emboscadas, receta de fabricación disponible. Okay. Fabricación, vaya. Recetas, las recetas de fabricación recién descubiertas y fabricables se mostrarán en la rueda de supervivencia. Dick, ¿estás ahí? Probablemente no sé nada. Creí escuchar el motor de una moto en algún lugar de la montaña. Ah, terminé de despejar la torre de radio para Copeland. Subiré para intentar ver algo. Tengo que subir la torre otra vez. ¡Ta madre! ¡Está emputado! Oye, Dick, ¿estás bien? No suenas como... como tú. Es un... no es nada. Solo dejé que una errante tomara la ventaja. Por suerte, se le acabó la munición. La dejaste escapar, ¿verdad? De acuerdo. Carajo. Sí, la dejé escapar. Uno de estos días, Dick. Ese código tuyo hará que te maten. Sí, bueno, algo tendrá que hacerlo, ¿no? ¿Qué importa? Di con fuera. Ah, rayos, qué subida. De acuerdo. Veamos de qué diablos está hablando Boozer. Tiene su código, ¿eh? Tenías razón. Hay alguien en la montaña. Veo humo de una fogata. Había oído algo. ¿Dónde están? Voy hacia allá. No, maldición. Boozer, tu brazo tiene que sanar para que podamos largarnos de aquí. Yo me encargaré de ellos. Ah, mierda. Mira, es solo... me estoy volviendo loco aquí, Dick. Solo trata de mantenerte despierto por si vienen hacia ti. Di con fuera. Ya, casi. Sí, vamos en marcha. Ya casi. Listo. Ay, esta mierda me está matando. Misión completa. Muy bien. Humo en la montaña. ¿Quién será, Busca el campamento. Humo en la montaña. Bueno, pues. A ver, espérense. Punto de habilidad, ¿no? A ver. Armas, a ver, tiro enfocado, capacidad de activar la concentración mientras apunta con una. Ok. Dámelo. Presiona R3 mientras apuntas con L2 para activar la concentración. El tiempo se ralentizará durante un momento, pero ok. Inyecciones de Nero, sí. O sea, pues esas cosas me aumentan la resistencia y. Y la life, bitch, pinches drogas, güey, qué pedo con estos juegos, güey, no. Bueno, pues gente, ya saben, la comente favorita siguiente video de este gran juegazo de terror llamado Days Gone, The Freakers, hijos de puta. Bueno, pues ya saben, si no les gusta mucho. Bye.